te han metido en un fichero de morosos y quieres saber si puedes reclamar una indemnización hasta 10.000 euros, tienes que saber que las inscripciones de forma incorrecta en ficheros de morosos vulneran el derecho al honor. Y este vídeo está hecho para explicaros perfectamente cuando una empresa te mete en un fichero de morosos de forma incorrecta. Y no os olvidéis de suscribiros al canal nuestro de YouTube y os tendremos al tanto de todo tipo de reclamaciones judiciales. Bueno, lo primero que tenéis que saber es que un fichero de morosos está hecho para morosos. ¿Y quién es moroso? Pues básicamente el que debe dinero, sobre todo a varias empresas. Es decir, si varias empresas te han metido en un fichero de morosos, hombre, es muy raro que todas se hayan equivocado. Con lo cual, la primera característica es que una o dos empresas te haya metido en un fichero de morosos. Si es más, lo normal es que no puedas solicitarlo. Otra de las causas por las que tú puedes reclamar es que la deuda por la que te han metido en un fichero de morosos sea inferior a 50 euros. Es decir, por debajo de esa cantidad no pueden meterte en un fichero de morosos. La tercera es que deberá figurar en el contrato que tú firmas con la empresa que te ha metido en el fichero de morosos, deberás firmar una cláusula por la cual, si tú incumples en el pago, te pueden meter en el fichero de morosos. Es decir, el contrato es muy importante. Además de que figure en el contrato, te deberán de comunicar el importe de la deuda mediante carta, certificado o burofax, y además, en la misma notificación, deberán hacer alusión a que te van a incluir en fichero de morosos. Si en la comunicación no viene expresamente requerido el que te van a meter en el fichero de morosos en caso de impago, la inclusión en ese fichero será incorrecta y podrás reclamar. Otra de las cosas que hace que la inclusión en el fichero de morosos sea incorrecta es que en el requerimiento que te hace la empresa, en el cual te solicita el pago de una deuda y en caso de que no la pagues te meterá en el fichero de morosos, la cantidad de ese importe deberá de coincidir con la cantidad que luego figura en el fichero de morosos. En el caso de que no coincidan ambas cantidades, entonces podrás reclamar también. Otro de los puntos importantes a tener en cuenta es el ámbito temporal que puedes estar dentro de un fichero de morosos. Es decir, no puedes estar más de 5 años metido en fichero de morosos por la misma deuda. Y además no te pueden meter en el fichero de morosos por una deuda de hace más de 6 años hacia atrás. Esos dos ámbitos temporales son importantísimos a la hora de reclamar. Otra de las razones básicas a la hora de poder reclamar por la inclusión incorrecta en un fichero de morosos es que la deuda sea incierta. ¿Y qué significa que una deuda sea incierta? Pues que no sea reconocida por ti. Imagínate que una operadora de telefonía te quiere cobrar la devolución de un router. Es un ejemplo, pero os está pasando a muchos de vosotros. Y te quieren cobrar 200 euros y tú no estás de acuerdo con ese pago y te meten un fichero de morosos. Vale, pues eso es una deuda incierta. O si tú has dejado de pagar un crédito porque te están aplicando unos intereses abusivos y te han demandado y te estamos llevando la oposición a esa demanda para decir que es usurario ese crédito. Bueno, pues si ese pleito no ha llegado a su fin y no tenemos una sentencia firme, entonces esa deuda claramente es incierta porque está judicializada. Bien. Esos son dos casos, dos ejemplos prácticos y muy concretos de lo que es una deuda incierta. Con haber enviado un mail o haber hablado con la operadora diciendo que no estás de acuerdo con esa deuda porque se te ha aplicado un seguro de protección de lo que sea o se te ha aplicado una tarifa que no era la que te tenían que haber aplicado, ya son deudas inciertas. Y por último, y es que la empresa que te haya metido en el fichero de morosos haya vendido tu deuda a otra empresa, es decir, a un fondo buitre que compra deudas. Y la primera no te ha retirado el fichero de morosos, se podrá reclamar, puesto que no es la titular del derecho, ¿vale? Te tendría que meter en el fichero de morosos la nueva empresa. Y estas son las principales causas por las cuales tú puedes reclamar una indemnización por inclusión de forma incorrecta en el fichero de morosos. Las indemnizaciones que está dando el Tribunal Supremo van desde 2.000 hasta 10.000 euros y va a depender del número de consultas que hagan otras empresas a esos ficheros y en lo que te haya perjudicado a ti. Es decir, imagínate que te han denegado un alquiler o que te han denegado una hipoteca o que te han denegado un préstamo, ¿vale? O que han consultado 14 empresas ese fichero. Pues cuantas más empresas hayan consultado ese fichero y más te haya perjudicado, mayor es la indemnización. Y no os olvidéis de suscribiros al canal nuestro de YouTube y os tendremos al tanto de todo tipo de reclamaciones judiciales.